¿Qué tal, gente? Vamos a ver el nuevo informe de Echo, que acaba de salir con el nuevo parche. Realmente creo que estéticamente está muy bien. Estamos desde mi cuenta y la tengo una posición 3162 con 47k de ataque físico. Y según yo le había potenciado también daño crítico, pero bueno, me parece que no lo topa. Y pues bueno, puros amplificados en 5. De 5 pues, y en legendario. Habilidades están en 6, obviamente ahorita me está pidiendo esto porque pues es, acá llega con el tier 4, que al parecer aumenta el PG. Ok, lo tengo en tipo 4, tiene full cabra de ubicación 12, tiene su artefacto nivel 3. Y le tengo un obelisco de un proc de 200. El informe está en normal, pues no, no voy a meter hasta subirlo. Y bueno, me pido un informe de guardia. Y cambia de efecto a la pasiva y creo que su liderazgo se aplica así, aumenta la pérdida de esquiva 20%, reduce el daño recibido en 25, excluyendo jefes, y nada de reducción del daño enemigo en 30%. La pasiva de tier 2 aumenta la pérdida de esquiva de 25 en 35. 40% perforar su armadura y demás. El daño de la vida aumenta 25 y la adicional también en 25. Pasiva normal, se aplica a aliados tipo velocidad, reduce el daño por impacto en cada 20% cuando atacan y ignora efectivamente 20%. ¿Qué onda, Flip? ¿Cómo estás? El liderazgo se aplica a aliados de tipo velocidad. Creo que esto no se lo cambiaron. Aturdimiento de 3, reducción de defensa básica en 10%, aplica aquí 15%, recupera 15% de la vida, acumula 10% del daño que puede atacar por 8 segundos y aumentamos todos los ataques básicos en 1.5 por cada 1% de daño puro acumulado. Y la número 4, aturdimiento de 2, ignora inmunidad de 3, 15% de recuperación de la vida, invencible de 5 segundos. Y tenemos un proc de un aumento del daño del 100% por un ataque. La número 5, aturdimiento de 2, incapacitación de 5, se aplica a ti, aumento de ataques y defensas en 40%, velocidad en 1, para el equipo en 40 y eliminamos incapacitación y 100% inmune de todo el daño. Pues vamos a ver qué tal trabaja en jefecillos. Yo creo que voy a utilizar uno en ese y el otro no sé. Cinco, tres, cuatro. El problema con la mía es que el próximo va a activar super mal con esa rotación. En mi stick. Pues sí. ¿Dónde dieron dos? Hoy dieron uno en el buzón y hay otro en la tienda. Que está haciendo misiones básicas. 6, 2, 3, 4. Pues a ver, no está pegando mal para hacer una fase 29, pero siento que pegaría más con el proc. Pero como la rotación es un poco larga, siento que se le va. Sí. O sea, no pega mal. Está bien. Ay, pero no. Justo cuando le quiero dar. En la tienda de paga, no se paga. Es por fichas. Nah, no es Pine. Otra vez 6. Esto, esto, esto y esto. No sé si se podría hacer una mejor rotación. Cuidado aquí. Que digo, igual va muy potenciada, ¿no? O sea, lleva dos estas asistencias, más la de ella, más su liderazgo. Está pegando decente para hacer una fase medianamente alta. Ay, creo que si corto las 5,
O sea, que no es lo ideal, porque creo que con la 5 deja daño en área de fuego o algo por el estilo. Uy. Creo que se podría ver. No. No, no, no. A ver, 5 cada. No. No, no, no. Ni haciendo la rotación súper rápida, no. Sí, ahorita te enseño, Flip. Pero creo que es por el noveno aniversario del juego. 5, 2, 3, 4. Ahí debía haber. Ahí debía haber entrado bien el proc y no entró por que se movió este señor. Pero digo, bueno, lleva buen tiempo. No se le está activando el proc y está pegando bien. Entonces está ok, ¿sabes? Que no, no es un uniforme que recomiende, sinceramente, porque tienen lo mismo que el anterior, entonces digo, para tema de jefes, como la cisne negro, pues va a servir mucho para por tema de liderazgo, entonces, o sea, solamente si la quieren ocupar para eso, creo que está bien. Para tema de PvP, pues yo seguiría pensando que sirve muy similar a lo que ya estaba con el anterior uniforme. Entonces no lo veo indispensable. No lo veo indispensable. 5, 2, 3 y 4. Y no, se me sigue activando muy mal el proc. Esta vez 6, 5, esperamos. 2, 3, 4. Y debería de morir. 1 minuto 36 de sobra, no está mal. Pero sigo pensando que funciona muy similar al anterior. O sea, no le veo mucha diferencia, pero pues bueno, por tema de daño y del tier 4, pues creo que está bastante bien para tema de jefes en por ejemplo, Sistema Negro, ¿no? Ok, pues vamos a probarla en Ultron. Una fase 24. Para no tener este. Que no lo está pegando bien. Pues ya hace como dos actualizaciones. O sea, ¿cuál fue la última que jugué? Va bien, va bien. Pero ya cargo esa cosa. Ahorita le cambié la asistencia de esta Mystique, porque eran heroínas mujeres. 4. Pues mira, no está pegando mal, pero no es un personaje que utilizaría para hacer esto, sinceramente. Ya va a cargar la barra. No recordaba que su rotación fuera tan larga. Uy, cuidado. Bien, pudieron meter otro uniforme de Kingpin, ¿verdad? Digo, ya de paso, si hicieron el uniforme de la serie de Echo. Creo que eso hubiera calmado un poco más las aguas, porque creo que muchos se decepcionaron con este parche de solo eco y un cromo y ya. Y eso va a ser el cromo que van a regalar seguramente. Pero bueno, no sé qué está planeando en el Maburu. Ok, 2044, nada mal. Nada mal. Está ok. En duelos
arena. Porque así como la tengo, no creo que me vaya a servir en duelos dimensionales ni PvP. Pero es un uniforme bueno, pero creo que pueden omitirlo si tienen este. Entonces, digo, yo por tema de potenciación, ¿no? Yo la veo más por eso, pero pues igual para tema de conquista, pues sí estaría bueno. Digo, estéticamente me gusta más este que este. Te pareces una señora del centro que no sé, que te va a saltar, yo qué sé. Y esta se parece, no sé, a una más decente, ¿no? Entonces, pues yo creo que voy a dejar el video por aquí, pues eso. Es un uniforme bueno, pero creo que pueden dejarlo pasar sin tema. El tema de la rotación, pues si quisieran que hiciera daño, pues yo creo que sí unirá. Porque el tema de los bugs se va a estar apagando el daño a cada rato. Si no, pues lo preferente es que tengan una autoridad. Lo bueno es que tiene esto, la oportunidad de esquivar ataques, entonces pues bueno, entre el artefacto y el CTP, pues creo que pueden hacer una buena sinergia para el tema de PvP y conquista. Entonces pues nada, no es malo, pero creo que necesita más equipación para que funcione muy bien en tema de conquista. Yo la voy a dejar como potenciadora para mis personajes velocistas, por ejemplo, y ya. Y pues eso sería todo por el review, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente con más. Bye bye.